My name is Miss Carolina, and I'm in the reference department at the Fairlawn Public Library. And today, I'm going to read you a story in Español. And today, we're going to read, No dejes que la paloma conduce el autobús. Let's see what happens. Oh, la paloma sueña en el autobús. Hola, soy el conductor del autobús. Oye, tengo que irme a un momentico. ¿Podrías hacerte cargo de todo hasta que yo vuelva? Gracias. Ah, y recuerda, no dejes que la paloma conduce el autobús. Y ahí se fue el señor. Pache. Creí que nunca se iría. Nunca. Oye, ¿puedo conducir el autobús? Por favor. Tendré cuidado. Bueno, escucha esto. Solo tocar el volante. Mi primo Herb conduce un autobús casi todos los días. Te lo aseguro. Brum, 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 pa, brum, brum, brum. Palomo en el volante. ¿Ah, no? Nunca me deja hacer nada. Oye, tengo una idea. Vamos a jugar conducir el autobús. Yo primero. Venga, solo una vuelta a la manzana. Seré tu mejor amigo. Sí, ¿te doy 5 billetes? No es justo. Te apuesto que tu mami me dejará. Pero, ¿a qué viene esto? No es más que un autobús. Y yo tengo aspiraciones, ¿sabes? Está bien. ¡Déjame conducir el autobús! Dice la paloma. Ay, ay, ay. Está muy aburrido. Mírelo, pobrecito. Ya estoy aquí. No dejaste que la paloma condujera el autobús, ¿verdad? Estupendo. Y muchas gracias. Uy, uy, dice la paloma. Adiós, dice el señor del autobús. Oiga, la paloma ve otra cosa. Un camión. Qué bueno. El fin. Muchas gracias por estar conmigo. So thank you so much for being with me. Y hasta mañana y buenas noches. Bye bye.